Esto viene, pero deben de ser más de 200 años. Porque yo tengo una guitarrera que tiene como 180 años. Ya se hacía la guitarrera. Porque bien me decía que la guitarrera hacía eso en honor a la Violeta Parra, pero no, esto viene de muchos años. Tan antiguo que viene del antepasado, que en realidad fueron los mapuches los que empezaron a trabajar la greda. Han pasado muchas generaciones por este traspaso de saberes y nosotros seguimos igual como al principio, con la misma técnica, las mismas herramientas. Han cambiado un poquito, pero ha sido lo mínimo. Pero seguimos respetando las mismas tradiciones. Antiguamente, nosotros no vendíamos en este sector las piezas, no las vendíamos, las cambiábamos por legumbre o por cualquiera cosa, un ave, papa, cebolla, trigo, por harina, por cosas así, las piezas. Porque antes no había venta como ahora, en esos tiempos. Cuando yo era niña, de la línea para el otro lado, yendo para Santa Cruz, hacían todo lo que era utilitario, ollas, pailas, platos, todo lo utilitario. Y después vino el tema de lo ornamental, que fue complementario también porque se hizo lo ornamental queriéndole dar un adorno a lo utilitario. O sea, un pebrero ya no era una simple vasija, sino que se le hacía una formita de chancho o de pajarito. Y iba todo complementado con la visión del alfarero. Todo lo que uno veía a su alrededor lo podía traspasar a la greda. El motor fundamental en mi trabajo fue mi abuela. Mi abuela, porque ella era una mujer apasionada de la greda. ¿Por qué apasionada? Porque ella disfrutaba cada momento que tomaba este barro negro y empezaba a armar sus platos, sus fuentes, sus ollas. Mi mamá, yo cuando empecé a hacer, ella me sacaba los detalles, así no, aquí tiene que ser esto, bien pulido. Entonces un día ella me dijo, ¿quiere aprender? Sí, le dije yo. Y me pesca las manos y me pone un pedazo de greda en las manos y me dice, ya, pues me dijo, ¿qué está esperando? Y ahí fue mi comienzo. Era como que si yo en mi interior tenía la sabiduría como para poder ejecutar el modelaje y no se me hizo difícil. Madre, yo sé que tú ya no estás, pero escucho que dices mi nombre. Te pregunto qué deseas, pero tú no me respondes. Sigo aquí trabajando en lo que yo de ti aprendí y lo hago con orgullo por ti y por Quinchamalí. Hay que recolectar la arena, la greda, en el verano el color rojo, el color blanco. Y se pisa con el pie. Cuando ya está suavecita, la greda ya no tiene pelotones, que decimos nosotros. Ya está apta para limpiarla, sacarle todas las impurezas, que a veces vienen raíces, a veces vienen piedras muy grandes. Como lo aprendimos de nuestra abuela, primero hacer la pelotita. Es decir, ya hago una pelota de este porte, sé que me va a servir para un plato. Hago de este porte, me va a servir para una fuente. Hago más grande, me va a servir para una olla. Aquí es todo natural, la greda, no tenemos máquinas, no compramos insumos de fábrica, sino que las manos, la greda y los tornos son nuestras manos. Los hornos, el fuego directo que cocemos. De ahí viene un tiempo de secado, el cual tiene que ser así para que pierda humedad y esté más consistente para seguir formando la pieza. Después de eso se deja un tiempo para que se seque un poco la pieza. No mucho, no excesivamente, sino que un poco para poder hacer un lustrado con aceite. Y con ese aceite, cuando la pieza ya estaba bruñida y sequita, se le ponía a la pieza
y con una piedrecita se le comenzaba a sacar brillo. Se hace una fogata y se van colocando nuestras piezas por alrededor para que vayan perdiendo el resto de humedad que queda. Se hace una cama que es con bosta de vacuno y sobre esa bosta de vacuno se acuestan nuestras piezas. Y está como una brasa en 20 minutos y se saca con una horqueta y se pone al guano de caballo. Se tapó un minuto, dos minutos, se sacó y está negra hasta el alma, le digo yo. La greda de nosotros es negra hasta el alma. Y con la misma agua que iba quedando cuando uno va trabajando, un agua barrosa, y se le llama agua de greda, con una pluma se dibujaba sobre la pieza caliente. Hasta que apareció el esgrafiado, el dibujo cierto que se hace en surco, que después es rellenado con el color blanco. Antiguamente era mal visto de que el hombre trabajara en la greda. Lo llamaban como que era pollerú, le decía. La mentalidad está más abierta como para enseñarle a hombres también, pues si ya hay grandes artesanos. Yo no sé cómo lo hacen para cortar huertos enteros de viñedo que eran productivos y que los llenaran de eucalipto o de pino. Huertos de cerezo, de naranjo, que se han ido arrancando y han ido llenándonos de estos árboles. Bosques nativos, que teníamos demasiado bosque nativo. Están plantando forestales, igual en las partes que hay greda. Entonces, no, por eso que no tienen muchas, y en las partes que hay los dueños no dejan sacar. Los ríos están quedando, pero muy deteriorados. Están, desvían las aguas, no hay pasada para los ríos. Pero así es el progreso. ¿Qué vamos a hacer? Las manos ya se lo están deformando, entonces empiezan las enfermedades, el humo también para coser la pieza, hay mucho humo, el asma. Todas vamos a terminar con defectos, digamos, con las manos, porque es un trabajo helado, en invierno es húmedo, helado, y después que tiene que tomar algo caliente cuando uno cuece. Yo tengo un hijo que él lo mira como hobby, me dice, mamá, él sabe hacer algunas piezas, tiene algunas piezas guardadas por ahí con su nombre, con sus fechas, que no las vende porque las quiere reservar. Pero él me dice, mamá, cuando esté estresado voy a hacer una pieza, cuando tenga el tiempo, pero así de vivir. No veo el futuro, yo al menos en mi generación. Y es algo que me gusta y que me apasiona, y aparte también me siento con la responsabilidad de poder continuar con la tradición y que no se pierda, porque ya habemos muy pocos jóvenes que continúan la tradición. Yo no sé qué es lo que es esto, si es talento o es un don, pero trabajo en la greda para seguir la tradición. Quinchamalízale al mundo, que bien por nuestras loceras, eso merece un aplauso y que cante la guitarrera.